Nos da mucho gusto de estar con ustedes, pero ahora venimos aquí con la madrina, con el padrino y con los familiares y primos, hermanos y tíos de mi hija. Pues, miren, yo no quisiera participar, pero sin embargo, pues, me dieron esa oportunidad. Como es costumbre aquí en Jarácuaro, venimos a cumplir con esa obligación que tenía o que tiene todavía mi hija, que tiene también mi yerno, y venimos a cumplir por la invitación que nos hicieron. Gracias, señora. Gracias, compadre. Gracias en representación de tu papá, y qué bueno. Y pues miren, traemos este refresquito y estas prendas como obsequio, como agradecimiento de la invitación que nos hicieron, y pues nosotros estamos nada más que nada cumpliendo con la obligación que a todos y que tiene todavía, ¿verdad? Y recíbalo con ese gusto, con el gusto que nos esperaron. Y gracias, señores. Gracias, compadre. Gracias. Gracias. Gracias, comadre. Y aquí estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Mira, pues yo tampoco no soy el padrino, yo vengo representando a uno de mis cuñados. Igual vengo como tú vienes invitado, igual también yo vengo representando a mi hermana, pues como padrino de la muchacha. Gracias de todo corazón. Pues voy a ser breve, pocas palabras, que yo pues en verdad no tengo pues experiencia en esto, de que es nuestras costumbres, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, gracias por lo que sé que en ustedes, o los regalos, o por todo lo que... De verdad no tengo palabras, no sé cómo decirlo, disculpe mi falta de experiencia, pero estamos muy agradecidos. Yo pienso que de toda la familia de mi compadre, pues, o también mi compadre, mi hijado, y toda la familia de los costandinos, le damos las gracias de cada uno de nosotros, y discúlpenme si algo, pues, ya. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Pásenle, pásenle, thank you.
Thank you.
esta de la vida. Lo mismo me van a contar
minutos apenas llegando nuestro amigo Padrino de Velación. Thank you.
Thank you.
papá del novio por aquí y a toda su gente, a todos sus invitados, a todos sus parientes, por favor, que se presenten aquí, ya que vamos a mi hermano, sus cuñados, todos sus familiares, vienen a traerles un pequeño obsequio de corazón. Acérquense, papás, el novio, compadre, tío Procopio, compadre, su esposa, comadre, acérquense, toda su familia, toda su gente que lo acompaña, por favor. Están sus habitantes, los novios por ahí, la novia, el novio, que son los que hoy cumplieron su sacramento dentro de la iglesia. Favorcito de su presencia. Ah, muchas gracias. Los novios, que yo quisiera que le diéramos un caluroso aplauso. Todos, por favor. Otro cónyuge que se integra más a la sociedad. Y que esto no es posible si no es con el apoyo de los papás, tanto de la novia como del novio. Y que, bueno, nosotros, hablando de los padrinos, Rosario Jacinto y Javier Ventura, y todos sus hermanos, sus familiares, compadres, padrinos, amigos, todos, nos acercamos aquí con todo el gusto que hicieron el honor de pues hacerles la invitación para que fueran padrinos. Es un honor para ellos, me lo manifestaban hace rato, que es un honor estar en ese sacramento tan importante que es el matrimonio. Ya por ahí bien lo decía el cura, pues un espejo de todos los padrinos que se tiene para un ejemplo. Pero de la misma manera también creo que ustedes, como casados, recién casados, se pueden apoyar en todos los consejos que por ahí mencionaba el padre, y que es muy cierto, ¿verdad? Pero también a veces hay compromisos que tenemos que cumplir, como el respeto, tanto los padrinos como los casados, porque muchas de las veces, nomás que no fallen el baile, grupo, porque estamos bien contentos el día de hoy. Pero bueno, sin más preámbulo, toda la familia del padrino, la madrina, vienen con este gusto a traer estos pequeños o grandes presentes, no sé cómo llamarle, pero se viene con todo el corazón de haber contribuido con un pedacito de ese presente, pero que es con mucho gusto. Nada más también vamos a señalar que están dos padrinos, está el padrino de bautismo, que es el señor Sergio Esteban, que bueno, van a empezar con la entrega de regalos, pero también está el padrino de velación, que también todos con ese gusto han venido a traer estos pequeños presentes. Y bueno, yo aquí termino dándole las gracias y disculpen la extensión de mis palabras, pero fue con todo el gusto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a toda la gente que se encuentra aquí. Nosotros somos de la comunidad indígena de Selina,
Venimos a traer un presente aquí a los novios. En primer lugar, vamos a darles un aplauso. Vamos a pedirle a Dios que se les dé la bendición y que lleguen por un buen camino, sigan un buen camino. Nosotros venimos aquí a acompañar a mi ahijado, a los ahijados. Pues es todo lo que les digo. Estamos aquí presentes. Gracias. Petición del compadre Procopio y su esposa, agradecerles a todos aquí presentes y principalmente a los padrinos de relación y a toda su gente que viene con él o con ellos, pues más que nada agradecerles, ya que pues este tipo de actividades pues son las costumbres, nuestras tradiciones, pues nos caracterizan y pues estamos todos agradecidos. Gracias a los padrinos, tanto de velación y los padrinos de confirmación, los padrinos de bautismo, que también aquí están presentes, muy agradecidos todos y pues no me queda más que agradecerles y que sean bienvenidos y que se sientan a gusto como en familia. Es todo, gracias. Es padrino de bautizo de mi hermano Javier Ventura, el padrino hoy de velación, pues él viene muy contento de acompañar a su ahijado Javier y a toda su familia. Pues él viene con ese gusto a traerles un pequeño obsequio a los novios, especialmente a ellos y a toda su gente. No me queda nada más que decir muchas gracias por parte de don Sergio. Thank you.
Thank you.